El Kung Fu significa, bueno, en general es un término que muchos pensamos que tiene que ver en automático con artes marciales, pero en realidad el término es mucho más amplio, ya que es un concepto que viene de China que significa habilidad adquirida con trabajo duro, con esfuerzo. Entonces, en general es un término que tú puedes aplicar a cualquier cosa que hagas. Se puede decir que un pintor puede tener Kung Fu, un médico puede tener Kung Fu, un ingeniero puede tener Kung Fu. Alguien que a lo mejor lava trastes igual puede tener Kung Fu. Realmente puede aplicar el concepto a cualquier cosa que la persona realice. Puede ayudar mucho el Kung Fu a mejorar el estilo de vida de una persona porque en la búsqueda de ese proceso en el que tú buscas hacer algo bien, cometes errores, aprendes a levantarte y eso te enseña también la resiliencia porque tantas caídas que vas a tener en el proceso de buscar hacer algo bien, va a hacer que te desanimes y que tengas que estar constantemente luchando con esa frustración. Eso en automático mejora tu disciplina. Y eso en automático mejora otros conceptos que tú puedes cultivar dentro de ti, en tu persona, como por ejemplo la paciencia, la perseverancia, porque todo lo que quieres hacer requiere un proceso. El tipo de espiritualidad que puede tener el Kung Fu es precisamente en base a los valores, pero realmente no es religión. El Kung Fu no se relaciona con ninguna religión. Inclusive el mismo budismo, que muchos piensan que es como una religión, en realidad es una escuela nada más, lo cual significa que te enseña ciertos valores que tú decides si adoptar o no. Entonces, la manera en la que el Kung Fu se puede relacionar con la espiritualidad es si tú decides adoptar esos valores. ¿Qué tipo de valores? Pues valor, paciencia, perseverancia, esperanza, fe, todo ese tipo de valores tú puedes cultivarlos dentro de ti. Y se puede decir que de esa manera tú estás cultivando espiritualidad, pero no porque sigas alguna religión o como tal el concepto literal de la palabra, sino porque tú decides adoptar esos principios y aplicarlos a tu vida. ¿De qué manera lo aplico en mi vida? Bueno, pues desde que me levanto trato de tener ese como la mentalidad de que pensar en el concepto del Kung Fu, como de que bueno, un día es una nueva oportunidad, entonces en ese día tienes que buscar hacer algo bien. Tienes que tener objetivos tanto a corto plazo, como a mediano plazo, como a largo plazo. Entonces, la manera en la que yo lo aplico a mi vida, pues es precisamente a recordando que a lo único que obtienes es lo que vas construyendo. Perder un día de vida y no hacer cosas productivas con ese tiempo o con esa energía que tienes, pues a largo plazo te va afectando. A lo mejor en principio no se siente, pero ya a largo plazo es algo que te va afectando si no valoras cada día y tratas de hacer algo de provecho con cada día que tienes. El bien y el mal es algo muy relativo porque tiene que ver mucho con tus principios. Pero, por ejemplo, las cosas que para ti son buenas te dan cierta pauta de qué camino quieres tomar. Entonces, siempre y cuando tú te apegues a tus valores y tus principios, vas a estar en el camino correcto porque no solamente actúas en piloto automático o actúas por actuar, sino que actúas en base a tus creencias, en base a tus principios. Y eso se puede decir que es como si estuvieras tomando el camino, no sé si decir del bien, pero pues a final de cuentas si tus acciones se basan en valores, eso siempre va a ser bueno. Hay un principio de Kung Fu que dice que la suma de pequeñas acciones hace grandes logros. Entonces muchos en la búsqueda de la perfección, si relacionan el Kung Fu con perfección, se desaniman porque en el proceso dicen, bueno, tengo que hacer algo perfecto, pero como las cosas no salen perfectas, me desanimo y lo dejo. Entonces realmente no es perfección, el Kung Fu no es perfección, es más bien trabajo duro, esfuerzo. Hay un viejo proverbio que dice que la acción más pequeña vale mucho más que la intención más grande. Se relaciona precisamente con eso, que no importa cuán pequeña sea una acción, pero lo importante es que sea constante, que lo lleves a cabo todos los días hasta que lo logres, sin rendirte. Esa sería la parte más importante que habría que rescatar del concepto y la filosofía del Kung Fu. No temas nunca a ser lento, teme solo a detenerte.